tercer y último bloque en nuestro programa. Ahora ha llegado el momento de deportes aéreos en Pesca y Travesía Televisión. Yo soy piloto desde el año 1992 acá en Juárez Celman. Esta es una institución que viene creciendo día a día. Fue fundada el 26 de junio de 1942 por una serie de visionarios, entre ellos un doctor Martín Ferreira, que era pariente lejano, y una serie de pilotos que fueron los pioneros de este lugar. Y entre ellos fueron los que consiguieron la donación del dinero para poder comprar estas tierras. Le debemos al brigadier San Martín, que fue el interventor de la provincia en aquella época, quien nos hizo entrega de un dinero para poder comprar estas hectáreas que hoy son donde está el club y donde tenemos algunas hectáreas de cultivo para poder tener un ingreso extra. Cuando yo ingresé al club teníamos aproximadamente 15 pilotos en vuelo y había 10 máquinas. Hoy somos cerca de 75 pilotos en actividad y tenemos 20 máquinas del club y 12 máquinas privadas. Hemos aumentado muchísimo la cantidad de máquinas, lo cual hace que casi seamos el segundo / tercer club del país. En la actividad aeronáutica podríamos decir que tenemos un debe, ya que la actividad más fuerte es la actividad de vuelo local, de distancia acá en la zona de Juárez Celman, dado que nos queda lejos ir a hacer competencia, sobre todo a la provincia de Buenos Aires. Lamentablemente todavía no tenemos ningún piloto en el equipo argentino, aunque sí en nuestro club tenemos varios ganadores de campeonatos nacionales, como es el actual presidente Juan Bastic. Ha ganado 2 veces el nacional y ha sido parte del equipo que va a los mundiales, a las competencias internacionales. Que el primer campeonato de vuelo a vela se hizo en el año 1954 y después tocaba, el otro vuelo fue en 1962. Y el tercer campeonato de vuelo a vela que se suspendió fue en 1982 para Malvinas, ahí se suspende. Y el último campeonato mundial que se desarrolló en la Argentina fue en el 2012-2013, en donde colaboré y mi otro hijo Arturo fue el ayudante más joven en la actividad. Con lo cual, digamos, tenemos toda la familia trabajando, volando, haciendo la actividad como un deporte, como un hobby. El vuelo de planeador en la provincia de Córdoba está bastante desarrollado. Es una provincia que tiene 4 clubes en actividad. El club más grande es Juárez Celman, somos nosotros. Después está el club planeadores Los Caranchos. Después está el club planeador de San Francisco, que está en la localidad de San Francisco y es en general la localidad en donde más encuentros se hacen por la ubicación estratégica que tenemos. Y por último está el club planeadores Marco Juárez, que tiene escasa actividad. También está el Club Planeadores de Río Cuarto, que está junto con el Aeroclub y que tiene, me olvidaba de ellos, que tiene alguna actividad también. Y en general, la actividad aeronáutica está en alguna medida contenida, porque justamente la situación económica, la compra de máquinas, la hora de vuelo, el remolque por avión tiene su costo y entonces por ahí se resiente un poco la actividad. Pero nosotros desde que yo estoy acá, del año 92-93, hemos crecido paulatinamente y gracias al esfuerzo de los socios, al esfuerzo de la institución,
cada 4, cada 5 años siempre hay algún aporte nuevo, algún planeador nuevo, algún avión nuevo, esta construcción donde estamos actualmente se hizo en el año 2006-2007, no había nada acá y teníamos nada más que aquella parte chiquita, ese era nuestro comedor. Logramos duplicarlo, tiene una capacidad de 150 personas. De a poco se han ido haciendo instalaciones para estar más cómodos. La pileta se hizo antes, se hizo en la década del 90. Y bueno, ahora estamos invirtiendo en más espacio físico para las máquinas, más hangares, porque justamente estamos al máximo de la capacidad. Eso es más o menos en cuanto a la generalidad. Para el primer programa de esta tercera temporada de Pesca y Travesía Televisión. Un agradecimiento a todas aquellas personas que han colaborado con nosotros y también a nuestros patrocinadores. Ha terminado Pesca y Travesía. Ha terminado la imagen de la aventura. Los esperamos la semana que viene. Pesca y Travesía.com